tema es un tema muy importante que en todas las escuelas y en todas partes se está comentando. Es la noticia que hay aquí en Nuevo León muy fuerte. La falta del agua. ¿Qué vamos a hacer con este líquido tan importante? Se está terminando el agua. Voy a empezar con Victoria. Victoria, ¿qué opinas tú de la gente que tira mucho el agua, Victoria? Que... eso está... ¿qué? Muy mal. Está muy mal. Y a mí me castigan. Sí, y a ti te castigan si tiras el agua. ¿Cuánto te tardas en bañarte tú? En 40 no sé, minutos. No sé. No sabes el tiempo, pero no. Te bañas bien rápido. Sí. Para que no se gaste el agua. Yo por eso no me baño, para no gastar mucho el agua. ¿Tú te bañas todos los días? Sí. Sí, bueno, Victoria. Déjame ir ahora con los niños, déjame ir con los niños. ¿Quién va a hablar primero? Pato. Pato, ¿qué opinas tú de que se está terminando el agua? ¿Qué le dices a la gente? No, que muy mal. Pues es que mira, yo nunca gasto el agua. Yo siempre me lavo los dientes porque siempre quiero que esté. A ver, espérame. ¿Te lavas los dientes o no te lavas los dientes? Me lavo los dientes. Ah, ¿y cómo le haces para ahorrar el agua cuando te lavas los dientes? Con le pongo un vaso a la llave así y la abro, la meto el agua, sí. y luego ya me lavo los dientes y me lo tomo. ¡Eh! ¡Te lo enjuagas! ¡No se toma! Digo, me lo tomo y lo escupo. Ok, muy bien. Se enjuaga la boca. Pero no mal. Nada más lo escupo. Así, tranquilo nomás. Muy bien, Pato, sí te entendimos tu explicación. Ahora voy con aquel. Ándale, Ángel. Ángel, ¿cómo le podemos hacer para ahorrar el agua, Ángel? No, pues, le pueden hacer, por ejemplo, cuando te bañas, te tienes que bañar, pero primero, por ejemplo, echar agua en un bote y no gastar tanta agua. También. Y también yo opino que la gente que gasta mucha agua, yo opino que es muy ruda, porque hay gente que todavía ni tiene agua, está todo seco allá. ¿Dónde allá? Pues, por ejemplo, los ranchitos. Hay muchos ranchitos que no tienen nada de agua. Ajá, para que falta el líquido. ¿Eh? Okay. Que las norias se están secando. Según los expertos, nos queda agua para menos de 2 años. ¿Eh? Más vale que llueva. Ok, sí. Ahora voy con las niñas. Va a hablar ahora Tamara. Ándale, Tamara. Dinos algo, Tamara. ¿Tú qué opinas? ¿Qué consejo les das para ahorrar el agua? Yo opino que el agua, como me dijo mi compañero Ángel, que también hay que cuidar el agua porque se desperdicia mucho y luego no tenemos agua y luego hay que comprar y luego nos gastamos mucho dinero también y pues... Bueno, déjenme decirles una cosa. La agua que se compra es la misma agua que se tiene contemplado para menos de 2 años. Pues claro, recta. Entonces se va a terminar. O sea, no que piensen que por los que tienen dinero van a decir, no, pues yo sigo comprando agua. Pues sí, no, ni modo que no. No se va a poder. Se va a terminar. Por eso darles un consejo cómo ahorrar. Ahorrar el agua. ¿Cómo? ¿Qué consejo les das? ¿Que laven el carro o que no lo laven? Que lo laven. ¿Eh? Que no lo laven. Nomás con una tinita y un trapito así. Muy bien. Voy con Marcela. Marcela, ¿tú qué consejo le das a los niños que agarran la manguera y se están bañando ahí en el patio, tire y tire el agua? O las señoras que riegan las macetas así y hasta le echan al vecino para que se enoje, le echan agua. ¿Tú qué les dices? Pues mira, yo opino que no hay tanto que gastar el agua porque algunos la gastan mucho y luego no van a poder bañarse. Bueno, sí. Bañarse. Muy bien. Entonces tú dices que no se debe de bañar la gente. Bueno, pero no tardarse mucho porque o si no se gusta mucho. Sí, porque hay gente que se mete a la regadera y le abre el agua
la llave del agua caliente y se espera hasta que salga el agua caliente para meterse. Y todo eso que se tiró, se fue, se echó a perder y ya no se va a utilizar, Tamara. Tamara, ¿ya no se va a utilizar? Pues claro, recta. Pues claro, es lo que yo les estoy diciendo a la gente. Pues claro. Muy bien, préstale el micrófono a Tamara que va a ser hija de Globito. Viene. No sé, yo sé. Mami, me das 50, que te dé 40, ¿para qué quieres 30 si con 20 es más que suficiente? Ten 10 y dale 5 a tu hermano. Muy bien. Ahora voy contigo, Patricio. A ver, Patricio, un consejo para todos los niños que tiran mucha agua. Bueno, les recomiendo a todos los niños que no gasten el agua y que la cuiden mucho. Y que muy bien. ¿Tú qué dices, Gabriel? Pues. Pues. Pues claro. ¿Tú qué le dices, Gabriel? Que no gasten mucho el agua porque y luego se tira y se desperdicia y ya no hay. ¿En tu casa quién se tarda más bañándose con la regadera abierta? Nadie. Nadie, todos se bañan bien rápido. Cochinos que no se tallan bien, hombre, tan rápido. Ahora, ¿quién me faltó? Ah, échale, Sebastián, no andes con chismes tú porque después no te apareces aquí. ¿Dónde andabas ayer? En Josefines, en el Silurón. ¿Y a quién viste ahí comiendo? ¿A quién viste comiendo? A nadie. Eso, usted sigue en el programa. Muy bien. Ahora sí, da un consejo. Da un consejo del agua, ándale. Yo les digo a todos los que gastan el agua que no la gasten porque luego hay pueblos que no tienen agua y que están todos vacíos y no se pueden bañar y andan todos cochinos ahí en la calle. Ahí les doy una mala noticia para todos ustedes, porque ustedes están chiquitos. Yo soy joven, pero ustedes están chiquitos. Mira. En 10 años, cuando tú tengas la edad de 17 años, ¿tienes 7? Tengo 8. 8. 8 más 10, ¿cuánto es? 8 más 10. 18. Cuando tú tengas 18 años casi no va a haber agua. Ya no hay, ni se van a bañar. Pues mejor tomo coca. ¡No, cállate! ¿Pues qué tienes? ¡Pues tome! ¡Claro! A ver, Tamara se va a despedir con una frase que le enseñó su mamá. ¡Adelante, Tamara! ¡Tamara! ¿Sabías tú que cada 5 de 10 personas que ven la televisión es la mitad? Interesante, ¿no? El tema de hoy es los monstruos. Voy a empezar por los niños. Ángel, ¿en qué monstruo crees tú? En la niña del aro. En la niña. ¿Alguna vez has estado viendo la película? Sí, me dio mucho miedo. En la televisión. Y de repente se empieza a salir con el pelo. Siéntense, los monstruos. Fíjense, esa es la chica original de la película, Natalia Marisol. Salte de la televisión como la del aro. Mírenla. ¡No! Natalia, ven, Natalia, ahora quítate el cabello. Miren, está más fea así como que ahora aguantamos. Muy bien. Oye, ¿y tú quién crees, Patricio? ¿Cuál es el monstruo preferido que tienes tú? ¿Cuál es el que se aparece ahí en tu casa? La Llorona. La Llorona. ¿Y cómo le hace? ¿Cómo le hace la Llorona? Ay, mi chico, ay, tengo mello. No, hombre, te digo, ahora vengo de este lado. Voy con el niño primero. Échale, Cristian. Digo, Sebastián. Sebastián. Válgame. ¿Quién se parece? No sé, pero en mi casa se abre y se cierra el refrigerador solo. ¿Solo? ¡Ay! ¿Ha de ser algún amigo de tu mamá que llega cuando tu papá no está? Tengo hambre. No se crean que yo... No, es que ayer los conocí a los dos, ahí me los topé y les dije, no anden diciendo nada a los dos, porque... ¿A poco se abre el refrigerador? ¿Se abre? ¿Solo? Sí.
¿Y se desaparece la comida o nomás se abre y se cierra? No, nomás se abre y se cierra. ¡Ah, bueno! Ah, bueno. Eso quiere decir que hay que decirle a tu papá que le compre un refrigerador nuevo a tu mamá. ¡Ahora voy! ¡Tarán, tan, tan! ¡Con Tamara! ¡Tamara! 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 ¡Ándale, Tamara! ¡Tamara! Tamara, ¿a quién se parece en tu casa? La dama de negro. Dama. ¡Claro que no es mi mamá! ¿Cómo va a ser mi mamá? ¡Si ella no me asusta! Oye, si aparece la dama de negro. Sí, recta, y me da mucho miedo. ¿Y cómo la ves? ¿Cómo la has visto? Negra. Negra. Oh. Entonces debe ser chole. Muy bien, voy con Victoria. Victoria, ¿tú crees en los monstruos? Recta, ¿tú crees en los monstruos? Yo no. Yo no. Yo no he visto. ¿Tú has visto? Sí. ¿A quién viste? ¿A quién viste? A la Llorona. ¿Viste a la Llorona? ¿Cómo estaba vestida? Cuéntamelo todo. ¿Qué ropa traía? ¿Vestido o pantalón? Vestido. ¿Vestido de qué color? ¡Vete de aquí! Traía vestido. ¿Y de qué color era el vestido? De color... como cafecito. ¿Como cafecito? ¿Y cómo le hacía? ¿Qué decía? Ay, mis hijos. ¿Y tú qué le dijiste, Victoria? Nada. Hay una cosa que me enseñaron cuando yo estaba chiquito. Recta. Dicen que los niños y los borrachos nunca echan mentiras. Ya me está dando miedo esto. Recta. Man. Todos flotan. Pero hay que tenerle más miedo a los vivos todos que a los flotan. Muertos. Dicen que hay que tenerle más miedo. Sí, porque ahí en mi casa yo tengo un refrigerador. Todos flotan. Hay una niña que va. La niña abre el refrigerador. ¡No me disfrutas! ¡No! ¡Y esa niña es ella! ¡Me roba! ¡Sí, me roba! ¡Ella me roba! ¡Me roba más que su hermana! Espérame. ¡Atención! A todos los niños que están echando mentiras. ¡No! ¡Te estamos esperando rápido! ¡Quítale! ¡Ya, ponme bien, niños! Agua, fíjense, no deben echar mentiras. No deben echar mentiras. Los monstruos no existen, sí no existen, es cierto. Recta. Son leyendas y leyendas. Levante la mano, ¿quién ha visto un monstruo? Yo. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Los niños también se lo buscan cuando ven las películas. Pues si es que no deben de haber películas porque después ven visiones. Los monstruos no existen. ¿Me entiendes?